110 personas formaron parte del acto de la actividad física para mayores del municipio de Agüimes a través del entrenamiento denominado Funcional 50 Más Plus. Bueno, es un orgullo participar en este tipo de jornadas por lo que supone después de este año y medio de duras restricciones, ¿no? Volver a encontrarnos en una actividad que además ilusiona para seguir buscando mayores cotas de libertad a la hora de ese reencuentro en los distintos, las actividades de mayores en los distintos barrios del municipio, y por otro lado también evidentemente el reconocimiento, volver a recuperar la figura del reconocimiento a los mejores deportistas o deportistas destacados del municipio que hacemos cada uno de los años. Algunas de las actividades impartidas en este entrenamiento fueron zumba, pilates, yoga y entrenamiento funcional. Con esta jornada de ejercicio físico y convivencia y diversión se pretende ir recobrando poco a poco la dinámica de actividades del programa de actividad física para mayores llevada a cabo antes de la pandemia. Pues ha sido un evento bastante esperado y también con un poquillo de nervios, porque claro, el primer evento que hacemos después de toda esta situación que hemos tenido, pero la verdad que súper bien, súper contento y súper agradecida a los mayores que como siempre han sido un ejemplo más de saber estar y saber llevar la situación y de seguir en el programa día a día y con esa ilusión y entusiasmo, porque quieras o no, por desgracia ellos han sido los que más han perdido. En el transcurso del evento, aprovechando la presencia del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, se celebró el acto de reconocimiento a los mejores deportistas del municipio de Agüimes de la temporada 2020-2021. Los distinguidos fueron la jugadora de fútbol sala Carolina Ceballos y los jugadores de béisbol Ruimán Artiles y Luca Biliato, campeones de Copa del Rey y Liga con su actual equipo, el Club Voleibol Guaguas.